Como he dicho en otros videos, hacer de persona humilde cuando no eres humilde es una buena vara para medir el talento y la versatilidad de un actor. Al revés también, cuando tienes orígenes humildes, no es fácil hablar así con la papa en la boca como esa gente, weón. Yo estoy ni ahí con los hermanos Vergara Toledo, a mí me gustan los hermanos Padilla. La simbología, que según Carl Jung es una simbología que todos tenemos en nuestro inconsciente personal. La caca, también conocida como churretín o... Si los cuicos muy cuicos de verdad hablan casi en otro idioma. Yo trabajaba en una tienda en Santiago en Providencia y a veces atendía a cuicos y cuicos weón. Cuicos nivel dios. De verdad tenía que esforzarme para entenderles porque, oh, de verdad no se les entendía nada, loco. Imagínate a la madre leona, pero hablando con un par de calcetines en la boca curá. Así de brígido. Nada, o sea, intento de madre leona para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal. Ya, pero como siempre me estoy desviando. La verdad es que como la mayoría de los actores en la TV son cuicos, hemos visto mucha más gente cuica haciendo de gente pobre que al revés. Y algunos con resultados piolas, otros notables y otros... ¡Ay, que llegan a ser clasista de tan mal que les sale, weón! Así que aquí, te sigo trayendo el contenido que te gusta, una gran cantidad de... Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Televisiva, ahora con 5 asquerosas actuaciones de gente humilde. Esto es Analichit, yo soy el Barón Bombonzar. Número 1, Copano en Barrio Universitario. Fabricio es tan buen humorista como mal director de cine. El tipo es seco, pero esta película espero que le haya servido para saber cómo no hacer las cosas. Está tan lleno de malas actuaciones que el guatón Salinas destaca, pues weón, cáchate esa. Y no es que el guatón no sea chistoso, pero simplemente no actúa. Copano lo hace pésimo, Ruminut lo hace pésimo, Freire lo hace pésimo, Ringening lo hace desastrosamente mal y qué decir de Marcial Tagle. Ya, pero en todos los colegios le dan almuerzo a los niños, así que ahí te alimentabas y bien. O sea, nos daban de estos tickets de almuerzo, pero nosotros nos comíamos los tickets. Perturbador, aberrante, repugnante. Supuestamente, Copano es alumno del peor instituto del país, con todos los demás del club que son sus amigos, y debe competir contra la mejor universidad de Chile en un concurso de robótica, no sé. Mala la película, weón. ¿Tratemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos? ¿Qué pasó? ¿Estáis bien? Pero de verdad, quiero hacer énfasis en la actuación de Copano. El tipo pareciera que estuviera haciendo un stand-up del club durante toda la película y sus escenas románticas con Juanita Ringling llegan a dar cringe de lo mal actuadas que están. No, en serio, si de verdad era muy pobre, o sea, era muy malo además. No sé, cuando todas mis compañeras, todas estaban embarazadas. ¡Mira esa weá, hermano! Además de que hay cero química, súmale que la Juanita tampoco actúa ni una weá y con ese guión también, ¿qué le vas a pedir, weón? Copano seco haciendo stand-up, uno de los mejores de Chile probablemente en la actualidad, pero su etapa como director dejó bastante que desear. Bastante, Número 2, Loreto Aravena en Preciosas. Me extrañó que esta actuación le haya salido tan pero tan mal a la Loreto en su momento, weón. Porque hace no tanto, la habíamos visto actuar en los 80, donde interpretó a Claudita, mujer de origen humilde como toda la familia Herrera, voluntariosa, revolucionaria, sufrida, enérgica y posteriormente destrozada. ¿Por qué no pensaste en tu familia? Gente buena, gente decente. ¡Qué bien! Todas las facetas estaban dentro del personaje de Claudio Herrera y todas le salían bien, pero acá, Dios santo, ahí es donde, como ya dije antes, un buen guión y una buena dirección de los actores pueden hacer maravillas y sacarles provecho a cualquier tipo de actor, pero toma un mal guión y una actriz limitada y tienes este resultado. ¿Puedo retirar, por favor? Vaya a tener que esperar hasta que termine el rancho. Oiga, pero... No me quedo otra. Quédate callada, pedazo de avenida, que te escucho, te quiero puro matar. ¡Uy, qué mal! Preciosas nos cuenta la historia de Lorena, una entre comillas esforzada mujer que por mala cueva en su primer día de pega se va a la cárcel por el asesinato de un weón y además se enamora del esposo de su jefa. ¡Dame más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! ¡Este grandulón es mi héroe! ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! La actuación de Loreto es terrible. O sea, miren sus gestos. Ese coqueteo es casi de caricatura o no sé. Disculpa, la serie es como todo. Buena, Ismael. Yuyo, ¿se nos va a llevar o no? Disculpa, no. No sé qué le pasa últimamente. Además de que al parecer, para los guionistas que sea así tímida y toda ugu, es similar a ser una persona humilde. Así que la única caracterización que le dieron al personaje fue esa. Sé ugu. No, mal. Chao.
Número 3, Carolina Rey en Pobre Rico. Gwen podría ser Carolina Rey en cualquier teleserie donde no lo toque hacer de cuica, porque de verdad que la mamá de Maite Rodríguez nunca ha tenido un papel distinto. O sea, alguna vez hizo de villana hace 1300 años, pero desde hace, no sé, 25, que lleva siendo el mismo personaje, una mina sufrida. Lo llamo. Que llora. Ya, pero... Llora. No sé qué decirte. ¡Deja de llorar! Pero bueno, en Pobre Rico la cagó. Siempre he dicho que esta teleserie del TVN es como una de las peores cosas que ha sacado nuestra industria nacional. Ultra cliché, pésimas actuaciones, un elenco paupérrimo y un guión pésimo. Lo peor es que duró más que la cresta. ¡Como una manga de chucha su madre! Y el personaje de Reggie, mamá del personaje de Pesutich, es lo peor que he visto. ¡Cuídate, hijo! Cualquier cosita, me llamáis nomás. ¿Vaya a estar más regalón? ¿Y la Mega se debería dormir conmigo? Ahora el domingo lo podemos vender en la feria. Ahí después le vamos a buscar un lugarcito en el patio y vamos a ver cómo la acomodamos. O sea, de verdad, la Reggie no se puede sacar las 1500 papas en la boca que tiene y la van a poner haciendo de pobre, weón. De hecho, llega a ser clasista, porque para ella, hacer de pobre humilde es hablar rapidito así como guasita y no sé qué, weá, otra más, weón. ¿Te peleaste con la Martina? Por la cuestión de la funá, de los cuicos y todo. Oye, a propósito, ¿cómo está en tu herida? ¿Por qué no me explicas qué onda tú con esa señora? ¿Qué mierda es esto? Y que los niños ahora vengan a ver que yo les mentí. Vos te tenés que quedar callado, prométeme por favor que te haya quedado callado que el loro. ¿Qué pasa en el mundo? Ay, qué terrible, loco. Lo más chistoso es que siempre destacan que la Reggie no estudió y puta que se nota, no para bien. Merecido puesto. Número 4, Álvaro Espinosa en Circo de las Montini. Miren, yo a Espinosa lo encuentro uno de los mejores actores de la televisión. Tengo un video donde destaco mucho de sus papeles, su versatilidad, sus cambios de actitudes y cómo los personajes que interpreta demuestran muchísimo a través de su lenguaje no verbal. Pero en el Circo de las Montini no le salió. Yo había escuchado que esa cuestión le da a los puros maricuecas, ¿eh? Capaz que este loco se le quede la patita atrás. Sabemos que Vicente Sabatini, el director de la teleserie, no es el mejor para crear personajes humildes, se vio en muchas de sus producciones, pero acá no, la cagó, weón. Todo ese piño del Espinosa del circo es una ofensa a la gente humilde y a la de propiamente de los circos. Oiga, ¿cómo están las cosas ya en la casilla? Si llamé o soquete y dije tu nombre varias veces, pero como ustedes estaban atinando pesado parece que no me escucharon. ¡Como las pelotas, po! Y no lo digo yo, los artistas circenses en su momento y hasta el día de hoy se sienten ofendidos por cómo hablaban los personajes de esta teleserie, en especial el piño de Espinosa. Miren, la producción es buenísima, tiene tremendo elenco y grandes tramas secundarias, es solo este detalle el que tiene mal. No todo es perfecto, ¿no? Número 5, las actuaciones de Transantiaguinos. ¿Recuerdan esta miniserie? Dirigida por Nicolás Lavadora López. ¿De dónde sacaste el dinero? Del gobierno, no lo gané, no lo necesito, pero si omiten un pago armo un escándalo. Esta serie salió en el 2008 por el fracaso del Transantiago, donde debutó de una manera asquerosa, colapsando la ciudad y haciendo que millones de personas tuvieran que trasladarse caminando el primer día hacia sus hogares y esperar durante horas locomoción en los días venideros. Estamos más de una hora esperando acá. Voy a perder el día por la locomoción. Hola, Peter. De hecho, hasta tengo un video hablando de ese día que quedó la cagá, pero no te recomiendo que vayas a verlo, es súper antiguo y editaba como la reverenda Tulaca. ¡Como las pelotas, po! La cosa es que esta serie aprovechó el boom de esto y con capítulos cortitos de 8 minutos nos mostraba las conversaciones y cosas que hacían personas que esperaban la micro en Santiago, tal cual su nombre. Supuestamente todas eran personas humildes, pero weón, nada. Sí, Rolando, escúchame, necesito saber a qué hora juega Chil... ¡Aló! ¡Aló! Ay, siéntate, no te vayas a desmayar. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar en mi vida tú, engendro diabólico? Arpía. Cerdo. Diabólica. Guarén. Asquerosa. Rata. Que conmigo somos 10. La Alison Mandel es lo peor que he visto en mi vida, de verdad. Parece la cuatro dientes con su movimiento, no sé, terrible. Ramón Yao, no puedo decir nada más. Y como es de Nicolás Lavadora López, obviamente que está este weón que sale en todas sus películas y ¡ah! Les diría más, pero es que la intenté ver y no pude ver más de 5 capítulos, weón. Claro. Voy y vuelvo. No puedo decirle más, quédense con que la weá era mala y más fome que la cresta. Además de que más que serie, parecía un aprovechamiento político, como diría mi buen amigo Luis Dubó. No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo. No, me fui a la chucha justo al final. ¡Ey! No te vayas todavía, si te gustó aunque sea un 1% el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar cualquier cosa. Me gustaría que dejaras de qué cosas te gustaría que yo hablara.
Así que sería un buen feeling para poder saber cuáles son las cosas que les gustaría escucharme hablar tonteras y putearlas como siempre. Muchas gracias por llegar hasta acá, te agradezco tu apoyo, hemos crecido muchísimo, ya estamos en 43.000, no lo creo, y no tengo nada más que agradecerte. Si te gustó el video, recuerda comentar cualquier cosita, ya sea un comentario, una cabrita o lo que tú quieras, como siempre te pido, o cualquier animal. En verdad podría ir variando el animal, ¿cierto? En vez de pedir cabra, podría empezar a pedir un perrito. No, el perro es muy genérico. Ya, me estoy desviando. Esto fue Analichit, yo soy el Barón Bombonzer, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho.